Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Les hablamos para hablar de eso que llamamos la cultura de defensa, en esos ejes histórico, militar y cinematográfico. Y nuestro tema de hoy es un tema pues, que todos ustedes conocen, el rey y yo, símbolos de la patria. Para este tema, para esta tertulia, nos van a acompañar o me van a acompañar María Antonia García Quesada. Bienvenida, María Antonia. O María Antonia Quesada. María Antonia, encantado. Es escritora, pero ha sido periodista, o es periodista con más de 30 años de actividad en el mundo económico, y aparte es escritora ya consolidada desde hace ya también otros 30 años, ¿no? Sí, empecé con El tesoro de las mariposas y hasta hace un año mi última publicación, El poder de tu nombre. El poder de tu nombre ha sido su última publicación. Es una persona muy vinculada al mundo de la cultura, al mundo de la economía, al mundo del periodismo, periodismo. Tiene pues esa visión que quizás es importante para permitirnos ver este tema de hoy, el rey y yo, símbolos de la patria. Y también está con nosotros don Javier García Gallegos Lorenzana. Siempre me confundo con el guión del apellido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. Javier lleva pues cerca, pues igual que María Antonia, 30, 40 años en Fuerzas Armadas, ha estado en unidades operativas y ha tenido un papel importantísimo en la Unidad Militar de Emergencias, y actualmente es el delegado de Defensa de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a los dos. Gracias. Nuestra pregunta inicial pues es un poco esto del rey y yo. ¿Qué os sugiere, antes de que digamos de qué película vamos a hablar, los símbolos de la patria? ¿Cómo veis eso, María Antonia? ¿Qué es eso del rey y yo, símbolos de la patria? Yo creo que es un tema de plena actualidad. Es un tema que en nuestro caso está íntimamente ligado al orden constitucional que nos hemos dado. Significa, o sea, mucha gente ahora mismo se plantea por qué tenemos una monarquía, por qué no la tenemos, qué significa esta institución. La Constitución lo deja bien claro en el capítulo dedicado a ello, y creo que es importante analizar lo que significa y el poder representativo que tiene. Vivimos en una democracia, y en una democracia los poderes del rey están muy limitados. La película que veremos, y no me quiero adelantar, nos va a indicar mucho de cómo ha evolucionado esta institución desde tiempos muy antiguos. Muy bien, buen preanálisis. ¿Y tú, Javier? Bueno, pues un poco símbolos de la patria, el rey y yo. Además es un concepto. Bueno, símbolo de la patria, yo creo que cada vez que, bueno, desde tiempos que se han creado los estados-nación, se han dotado de unos símbolos, de las banderas, de estandartes, de que identifican además, ¿no? Claro, que identifican. Y de una figura que es el jefe del Estado, en este caso desde tiempos inmemoriales siempre ha sido una monarquía. Luego ha habido una evolución con el paso de los siglos hacia otras formas de gobierno, sí, la república, formas, etcétera, sí. Pero inicialmente eran la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, porque las monarquías parlamentarias empiezan a aparecer a partir del siglo XX, es cuando ya se limita un poquito el poder de las monarquías, pero durante, podemos decir, 25, 30 siglos ha sido la forma de gobierno de la humanidad, y creo que ha habido sus luces, sus sombras, y creo que hoy, como dice María Antonia, después de la película podremos charlar de este tema. Pues sí. ¿Y de qué película vamos a hablar? La película se llama El león de Esparta, es del año 1962, dirigida por Rudolf Maté. Rudolf Maté era un director de origen austrohúngaro que emigró, como muchos europeos, a ese paraíso dorado que era el inicio del cine, que era Hollywood, ¿no? Y fue durante muchos años director de fotografía, incluso ayudante de producción, y luego finalmente, con casi 50 años, empezó a ser director. Quizás los actores no les suenen, pero les hacemos un guiño para que se fijen un poco en esos símbolos que están muy bien reflejados. Y en una época, en la Grecia clásica, si me permitís, ya sé que hay muchas licencias históricas que luego tocaremos, en esa Grecia clásica, en la que había reyes, había ciudades-estado, había un horizonte, pues no digo mejor o peor que ahora, pero quizá también muy institucional, muy claro la figura. Y con esta película les dejamos. Película El león de Esparta, 1962, Rudolf Maté. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta a las Termópilas. Hemos aguantado todo lo que hemos podido. Lo que pasa es que había 300 y aunque estaban los tespianos, ¿no?, de los 700, pues no había manera ya de aguantar.
¿Qué tal El León de Esparta? Bueno, hemos disfrutado con una película en la que podemos ver, vamos a ver, yo resumiría en tres cosas. Desde el punto de vista histórico, es bastante fiel a lo que sucedió. Y bueno, no tiene comparación con lo que luego se ha hecho posteriormente, que ya hablaremos. No vamos a citar un cómic que... del año 2006, que no, fue no el más taquillero de del año 2007. Sí. Desde el punto de vista histórico, es ¿tú crees fiel. Que es fiable? Desde el punto de vista militar, yo que soy ajena a las Fuerzas Armadas, me parece que es una lección de estrategia. Estrategia, ¿no? Y eso además, precisamente, es lo que más me ha gustado en las... Sí. Y desde el punto de vista cinematográfico, pues es una película de esas que se sitúan dentro del género peplum. Peplum. Está bien, tiene peplum. Algunos planos aceptables, se ve la procedencia del director de fotografía del director. Material. Y bueno, no cuenta con los medios de un Ben-Hur o de otras que se hicieron. Sí. Y eso se nota, pero hay algunas escenas que están muy, muy bien conseguidas, sin efectos especiales. Está muy bien. Y para ti, Javier, el aspecto militar, porque te he mirado a ti para que... Pues el aspecto militar tiene tres partes perfectamente diferenciadas y que son las que, digamos, 20 siglos más tarde o 25 siglos más tarde siguen en vigor. Tiene un nivel estratégico, un nivel operacional y un nivel táctico. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar el aquí, nivel estratégico es en la Asamblea de Corinto, donde se hace la alianza entre... los griegos y los espartanos en los función atenienses. Del término de alcanzar una unión efectiva y que se llame Grecia. Sí. Y además, esa es cuando está Temístocles, ¿no? Que es el que le dice, te doy mis naves, ¿no? Sí. Esa es la parte operacional. Esa es la parte operativa, operacional. Entonces, deciden crear una alianza en función de una idea de crear una gran nación que en el futuro fue Grecia. ¿No? Grecia. Yo ahí, a ver. Yo ahí discrepo. Se puede discrepar, venga, yo ahí discrepo porque bueno, Temístocles es el símbolo de la astucia de los griegos. Es el gran pensador, da la vuelta a la asamblea a su favor. Eso está muy bien, pero eso está bien reflejado en la película. Cuando le están diciendo que diga el oráculo y dice yo el oráculo no, y se lo dice el otro. La idea de Grecia, tened en cuenta que tras las guerras médicas, el poder de Atenas está en extensión, es la idea de Atenas. Atenas. Gracias, porque Atenas. Atenas va a llegar a su siglo dorado y entonces eso va a dar lugar a las guerras del Peloponeso, entre Esparta y Atenas, dos potencias emergentes, que sí se sienten griegos, pero... Pero hay más griegos que otros. Y lo que decías tú estratégico es... Pero al fin y al cabo es una alianza. Sí, es una alianza que contractual, vamos a decir, contra el de fuera, como los ingleses y los irlandeses, que luego sea más civilino, sea más civilino el ateniense o demás, pero claro, hace un gesto que es la parte operacional, hace un gesto inaudito conociendo a los atenienses, que es cederle el control de las naves, claro. O sea, estas montañas cruzan Grecia y los persas tienen que pasar por aquí con una pequeña fuerza. Puedo resistir en ese trozo de tierra entre las montañas y el mar hasta que todos estén preparados. Y yo puedo meter mis naves dentro de los estrechos sobre las Termópilas para proteger tu flanco. Claro que con la aprobación de tu almirante, como verás, es un magnífico plan. Claro, eso revoluciona totalmente a la Asamblea de Corinto. Dice, claro, el general espartano, el general Leónidas, no se lo cree. Y dice, voy a mandar todas las fuerzas. Y entonces es el mismo concepto que existe ahora mismo de Force Commander. Sí. Y es mando de fuerzas. Es el mando de la fuerza, que tendría un componente terrestre y un componente naval. Y él va a mandar toda la fuerza. Las naves va a ser el almirante de la flota, que no hay ni un espartano, y va a ser el jefe de la fuerza terrestre, que como le dice... Después en el patio le dice que tú tienes el mejor ejército. Entonces, ese es un concepto que es de Force Commander y comandante de la operación, pues que hoy... Ese es táctico. Ese es el operacional. El operacional que deciste. Y eso estamos ya, pues yo le comentaba a María Antonia antes, por ejemplo, en UNIFIL, la misión de ONU, que está en el Líbano, tiene un Force Commander y un comandante de la operación, y es la misma persona. ¿Qué es UNIFIL para que identifiquen? Pues UNIFIL es la misión de Naciones Unidas para la estabilización del sur del Líbano. Del Líbano. Pero bueno, es un ejemplo. Y luego vamos al nivel táctico, que son los combates, que veremos que la relación de fuerzas, cómo combatían los espartanos, una espada corta que era letal,
cómo tenían los escudos, pero eso pues, un poquito bueno, más adelante. Bueno, hay la Guardia de los Inmortales, ¿no? Que vienen eso de los persas, ¿no? Las tropas de élite, de Jerjes. Las tropas de élite, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, es que habéis hecho un análisis los dos que vamos, me voy a ir fuera ya porque no he acabado nada. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el guión, se ve el guionista, esas conversaciones que, bueno. Pues sois muy valientes, lo dices, o sea que dice, pues no, lucharemos en la sombra, le dice, como diciendo. Bueno, el guionista, para hacer su guión, se asesoró con otros 4 guionistas más que estaban especializados en asuntos clásicos. Claro. Lo que nosotros llamamos la antigüedad clásica, que habían hecho algunas películas, sí. Ya eran conocidos y además vienen los créditos de la película, objeto, sí, ese asesoramiento, con lo cual hay un esfuerzo porque yo... Por acercar a la historia, ¿no? Ahí a he sido historia. Muy crítica para ver si les pillaba de alguna forma. Y no les has pillado. Solamente 2 cosas, pero bueno, detalles... Pues, pequeños. Fijaos, un detalle que además me puso sobre la pista un catedrático de la Universidad de Sevilla, César Fortis, que es un especialista en la antigüedad y le gusta el cine antiguo. Por ejemplo, el escudo que sacan los espartanos, sí es el escudo de Esparta, pero fue el escudo de Esparta después. 10 o 15 años después. Porque el, hasta el entonces escudo con la, pelta que la delta que llevan sí. Era el símbolo, la delta, o sea, perdón, la lambda, la lambda es la letra L, la C de monios, que son los espartanos. Claro. Este escudo en la época en que tiene lugar la batalla de las Termópilas, iba decorada con los símbolos familiares o personales de cada uno todavía. Me imagino que es una concesión algo más genérico, pero me ha costado, y lo único en relación a la impedimenta de los soldados, he visto 2 cosas. Primero, los espartanos eran hoplitas, es decir, llevaban la lanza larga y eso bien. La sarisa, ¿no? Y en el primer embate, los ilotas, o sea, bueno, no son ilotas, porque los ilotas eran esclavos griegos, pero eran esclavos también. Llevaban escudos, en este caso no los llevan, pero llevaban escudos como de mimbre, de tela vegetal, que luego llevan los inmortales, que los inmortales que no llevaban tipo, esos. Tipo un romboide, los claro. Inmortales, pero no llevaban esos. Y era una infantería muy ligera, frente a una infantería pesada, que era la que llevaban los espartanos. Y claro, frente a un... Jerjes manda a la fuerza de choque carne de cañón, de lo que decíamos, frente a la estrategia. Bueno. Esas licencias... Yo creo que al espectador... No llega a ellas. Incluso yo creo porque que... Porque no sabe si el escudo es más grande o más pequeño. Se pueden permitir porque realmente el escudo espartano clásico luego tuvo esas características. O sea, no hay... es muy fiel muy y fiel. Yo una de las cualidades de la película es un guión y un respeto a la historia. A la historia. Y luego yo quería destacar... Bueno, eso es un apunte perfecto. Lo que ha dicho Javier... de la parte táctica, operacional, estratégica. Cuando llegan a las Termópilas y dice Leónidas eso, dice, de este muro no nos va a echar nadie, está marcando la misión. Espartanos, estamos en el paso de las Termópilas. Oíd la orden. De este muro no habrá quien nos retire. Claro. Está marcando, y eso lo que se llama en infantería o en ingenieros, un obstáculo reservado. Es decir, este es el obstáculo principal para frenar. Claro. Y está marcando la misión. De aquí no nos movemos. Claro. Bueno, y eso está muy bien hecho. Y ahí vamos a hablar de los 3 principios del arte de la guerra. Venga, vamos que aquí, va a desarrollar, venga, que venga, va a desarrollar venga, el general Leónidas. El primero es voluntad de vencer. Voluntad de vencer, sí. Y que no es más. Yo todavía me acuerdo de cuando lo estudiaba, que es el firme propósito del mando de ir a las tropas de imponerse al adversario en cualquier circunstancia, por desfavorable que esté. Tú sacaste buenas notas en la academia, por esto. No. Se nota. Yo de eso no me acordaba, pero bueno, sé lo del firme propósito. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, es la voluntad de vencer. La voluntad de vencer. La determinación. La determinación del pueblo espartano. Aquí, bueno, él la tiene, cuando dice, me voy con mi guardia personal. Claro, claro. Eso históricamente fue así. Sí, sí, sí. Y claro, nos choca nuestra visión occidental, aunque también tenemos una gran parte de helenos, somos de esa cultura, de que haya 2 reyes.
Eso, uno que se queda y otro que se va. Bueno, eso es una organización en sociedades antiguas. O sea, era muy específica de Esparta, pero lógicamente son sociedades pequeñas, sociedades en desarrollo que necesitan una estructura. Cuando se va uno a la guerra, ¿quién se queda allí? Y luego aprovecha el obstáculo, como tú lo digas. Es decir, tengo enfrente un ejército de entre 200 y 250.000 efectivos. Yo voy con 300, que es la guardia personal del rey, más unos depende de historiadores, de espías, ¿no? Sí. Entre 5.000 y 7.000. Sí. Depende del historiador que mires. Bueno, y es un sitio por donde tienen que pasar las tropas, y de ahí él va con su voluntad de vencer, de que ahí no le van a mover. Él cree, luego en 3 días de combate es cuando le dan la vuelta, hablaremos ahora, y le atacan por detrás. Ese es el primero que ha dicho, pero que te he cortado. Si no hubiese habido esa parte, él estaba con la firmeza, con la voluntad, con la capacidad de ejecución de aguantar en las Termópilas hasta que el ejército acabase en las fiestas y fuese en acabasen las fiestas y ser el muro de contención en las Termópilas. Ha dicho, te hemos cortado los tres principios de la... Ah, bueno, nos faltan las otras dos. Bueno, nos faltan los otros dos, claro. Queremos escuchar los otros dos. Libertad de acción y capacidad de ejecución. Eso es para adaptarse a los cambios de la situación y la capacidad de ejecución. Tener los medios para poder hacerlo. Precisamente, Javier, eso es lo que hace Leónidas. Es lo que hace Leónidas. Adaptarse a la situación. Él iba a contener, a esperar allí, y de repente dice, aquí no, lo que puedo hacer es aguantar lo que sea para que Temístocles con las batallas de Platea exactamente pueda hacer frente, que luego además los persas tuvieron muy mala suerte tenían una armada mucho más numerosa que él, y tuvieron dos tormentas seguidas, y esto permitió además esta acción, esta acción de contención y darles a los otros tiempo para situarse permitió la victoria de Salamina. De Salamina, claro, de Salamina, y luego Platea y el triunfo Platea, de los griegos. Sí, sí. Entonces, es que los persas, no sé si estaban gafados, pero ya en Maratón, aunque son más, desembarcan mal. Y desembarca primero la infantería, la caballería se queda atrás. Es confiaban decir, todo en su número y a su en la cantidad, unidad. No en la calidad, en la cantidad. Pero fíjate luego, Jerjes, que era hijo de Darío. De Darío, sí. Y Darío fue el que perdió el Maratón. Y 10 años más tarde, Jerjes, que reúne ese ejército de entre 200-250.000, ya dominaba el norte de Egipto, lo que conocemos por Israel, Líbano, lo que conocemos por Persia, Irán, hasta Afganistán. Claro, y quería entrar en Europa. Sí. Entonces, bueno, era un imperio. Tiene era un ejército. Yo estoy de acuerdo con María Antonia. Quizás era un ejército de cantidad, pero no de calidad. Bueno, porque ejército profesional tal eran los inmortales. Que además me ha hecho mucha gracia lo de los inmortales, perdonad. Las comparaciones, hay dos comparaciones. Habréis visto Juego de Tronos, me imagino, que la reina Khaleesi tiene a sus inmaculados. Todas esas ideas son temas que... Pero volviendo a nuestra historia, igual que tú decías antes, el comandante de la operación. Bueno, pues Termópilas no solo fue un punto estratégico en la antigüedad, que ahí en la Segunda Guerra Mundial, en el 41, la misma estrategia de Leónidas la hacen las tropas neozelandesas, me parece, las tropas alemanas. Y lograron el mismo propósito que habían logrado, es decir, vamos a contener aquí. Eso lo llaman los manuales de doctrina de Fuerzas Armadas. Se llama lo que es la obstrucción o el obstáculo reservado, es decir, que el que mando dice toda la fuerza aquí para taponar, es como una especie, como el que tapona una hemorragia. Claro, pues claro. Ese es el concepto. Tuvieron mejor suerte los del año 41 que se salvaron casi todos. Ese ejército era diferente, el que atacaba era diferente. Yo creo que era de más calidad el que atacaba, en comparaciones, aunque sean odiosas, pero el ejército alemán del 41 era una máquina. Claro. Una máquina. Y el ejército griego y neozelandés estaban ahí, pues, cateando el temporal, como podían. No, pero pudieron resistirlo bien, Y pese que en esa zona, los británicos se han llevado muchas zurritas. Pues fíjate que nos pasamos al nivel operacional, al escalón más bajo, a las operaciones, y yo he hablado antes de los tres principios de la guerra, aplica los tres, como hemos visto. Los aplica. Y con esa aplicación de estos tres principios, disminuye la ventaja.
Claro, disminuye la ventaja al elegir el sitio, el lugar. El lugar, donde tener esa capacidad de voluntad de vencer, porque Jerjes lanza al ejército regular y ve que es una masacre. ¿Por qué? Porque los espartanos, que no nos olvidemos, eran militares profesionales, sí, que esa es la diferencia. Claro. Ellos no trabajaban, trabajaban los esclavos. Sí. Ellos se dedicaban exclusivamente a prepararse para la guerra. Sí. Los trabajos, sí, no iban a la oficina, no araban, no recogían, no construían. Era exactamente una sociedad militar. Dedicada al combate. Entonces, la capacidad de combate que tenían esas fuerzas, una persona que está entrenada desde los 7 años a combatir, claro. Le mandan un ejército de reemplazo. Con patatas. Claro. Con patatas. Además, hay una secuencia. Y tenían una imagen. Y esa imagen. Hay una secuencia cuando llega el de Tespias que dice: no empecéis la lucha sin nosotros, que los espartanos enloquecéis con la lucha, ¿no? Sí, y luego hay otra cosa. Cuando Temístocles le dice precisamente a Leónidas: salís, vete con tus espartanos, pum, y haciendo ruido y que os oigan. Es decir, en cuanto vean que vais, van todos detrás. Todos de cabeza. Pero claro, es que el liderazgo, claro, aquí hemos hablado en otros programas, el liderazgo es muy importante, ya no solamente en el que dirige a las tropas, sino en el cómo entra las tropas. Lo ha dicho Javier, hablaremos del símbolo del rey. Es que en el monte Taigeto, a los recién nacidos que no eran adecuados, los tiraban. Sí. Porque no podían ser buenos combatientes, o sea, que es que tenían una concepción de la guerra como algo natural casi casi para ellos. Esto es una cosa que obvia la película. Lógicamente no y tiene que, sin embargo, para... en el cómic que se hizo en el año 2006, se explota de una manera gore, repugnante. Sí, repugnante. necesitamos el cómic para no... No, o sea, yo creo Y luego lo del rey, ¿qué os parece? Porque aquí hemos hablado del símbolo de la patria, el rey y yo... La figura del rey, como la estructura. Bueno, yo empezaría por el rey de Esparta. El rey de Esparta. A mí en la película, primero, el rey de Esparta, Leónidas, que aquí aparece un actor muy musculado, con 30 y pocos años, en realidad tenía 50. Sí. Estaba casi al límite de su ciclo de vida en ese momento. Sí me llama la atención, lo he comentado antes, es que él dice, es el primer rey que no es un rey absoluto. Porque está sometido al Consejo de Ancianos, a los dictámenes del oráculo y del Consejo de Ancianos. Entonces, cuando vuelve y habla con su mujer, que es una escena muy bonita, le dice, bueno, yo he dicho en la Asamblea de Corinto que voy a ir, pero sí, el Consejo de Ancianos no me deja el ejército. Primero, 5 siglos antes de nuestras democracias, hay un rey que tiene una limitación de poderes, no es el rey absoluto. Y el rey absoluto es Jerjes. Ese es absoluto total. Claro, hay una diferencia, fijaos, si lo miramos con los ojos de la antigüedad, en aquella época los bárbaros, entre comillas, eran los griegos. Eran los griegos, claro. Porque los civilizados, la civilización antigua y con poder, son los persas. Su estructura de poder está mucho más desarrollada. Los otros parten de una... han nacido de una estructura local. Más local y tribal, porque proceden de sucesivas invasiones. Por las fragmentaciones que ha habido de los dorios, saqueos. La asamblea local tiene un poder. Y se ve en las distintas ciudades griegas, de una forma o de otra. Lo expresa de distinta forma Atenas, que tiene una democracia que es una democracia de clase. Porque en esa democracia no estaban las mujeres. No. En ninguna de ellas no estaban determinados niveles, ni los agricultores, ni otras capas de población, ni por supuesto los esclavos. En la democracia espartana, tú mismo lo has dicho, pasaba exactamente lo mismo, pero vamos a ver, es que estamos en el siglo V antes de Cristo. Claro. Hay que mirarlo con los ojos de la historia, no pretendamos juzgarlo. Lo adelantados que estaban entonces a lo que había. Pero sorprende, ¿no? Que un consejo de ancianos limite el poder del rey. Y además es un rey, son reyes que tienen que demostrarlo. Sí, porque había uno, por su liderazgo, por su valía. El anterior, de Maratus, el anterior, el que está con los persas... Lo habían echado. Claro, eso es la segunda parte que tú has apuntado del liderazgo. Claro, tiene un hiperliderazgo sobre y el actor está muy bien, si me permites. Sí, no, Richard Egan, lo que le pasa es que, vamos a ver, el peplum que ha dicho María Antonia, es que cuando empieza a surgir el peplum, dicen, oye, todas las estrellas que tenemos de Hollywood saben cantar, saben bailar, pero no son gente musculosa. No son gente. Entonces, claro, se tienen que ir a actores
Las actrices van con, como digo, con las túnicas. Con las actrices no había ese problema. El actor que tiene que hacer de Alejandro Magno, que el primero que lo hace con Rosen es este Richard Burton, pues bueno, más o menos da el pego, bajito, pero da el pego. Pero dicen, oye, para simular a un romano o a un griego tienes que tener masa muscular y estos actores no tienen masa muscular, salvo un Brando. En la película de Troya, a Brad Pitt le tuvieron que muscular, estar haciendo... Claro, un señor porque tenía que aparentarse... Aquiles. Si desde los siete años estás entrenándote todos los días para el combate, tienes que estar muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, este era de esos actores que daban ese registro, Richard Vega. No es un actor de primera, pero lo hace bien. Hay una anécdota muy bonita con Richard Vega. ¿Sabéis que había hecho la película del que se llamaba Esther y el Rey? Esther y el Rey. En la que hacía el papel de Asuero. Según la Biblia, o sea, la Biblia llama Asuero a este rey, que dicen que era Jerjes. Es decir, hizo los en la película, exactamente, hizo los dos papeles de su enemigo. Yo me lo creo, le veo y digo, me estoy imaginando al Leonia, o sea, me da la pinta. Puede ser distinto. Y luego otra cosa que habéis comentado es... de acuerdo, el rey puede ser más avanzado la democracia, menos avanzada, pero la figura de las Fuerzas Armadas, que eso creo que es muy importante, porque en realidad dependen del rey, de una manera más directa o menos indirecta, pero dependen de un rey, aunque sea uno de los dos. Bueno, yo hablaba del hiperliderazgo, pero claro, porque es un general, es un general. Y el generalato ya lo habíais hablado en otros programas, sí, con aquí. Otros... Hay una diferencia, es que está en primera línea con sus hombres, porque hay dos tipos de oficiales generales, los de seguidme o los de adelante. De oficiales generales o de oficiales generales. Pero estamos hablando de generales. Me gusta mucho eso de seguidme o adelante. Los de adelante son los de la Primera Guerra Mundial. Sí, esos eran todos, adelante. Y los de seguidme es un hiperliderazgo. Y en África, en la Guerra de África. Y tiene tal hiperliderazgo que cuando van a liquidar al resto de los 300 más los que se quedan del ejército griego, la máxima preocupación de sus tropas es que Jerjes no se haga con el cadáver. Sí. De él, sí. Porque querían cortarle la cabeza y ponerla en una pica. Los inmortales han acabado con vuestra retaguardia, pero nuestro gran rey os perdona la vida. Entregadnos a Leónidas y podéis marchar. Nos quedamos con nuestro rey. Vuestra situación es desesperada. Dentro de unos momentos habréis muerto todos. Pero Grecia vivirá. Sí. Claro, por todo lo que eso significaba para Esparta. Volvemos al tema. Eso sí que es una derrota. Los símbolos de la patria. Es una derrota en toda regla. Más que nada es el efecto psicológico sobre las tropas espartanas, que todavía estaban acantonadas en su... estaban en Esparta y que no habían ido a luchar. Está muy bien reflejado eso, y además sobre todo las conversaciones que tienen, el enfado permanente de Jerjes, cuando dice, a ir a azotar a esto, porque tiene, le revuelve. Y el hiperliderazgo, estoy de acuerdo. Y yo apuntaría a otra cosa, es un ejército ligado a su pueblo, a sus soldados, los espartanos, los atenienses, los tespios, sienten a ese ejército como suyo, como parte de ellos mismos, van a defenderles a ellos. Entonces es un concepto No necesitan departamento de comunicación. ¿Seguro? Están perfectamente comunicados. Y luego que son fuerzas armadas, vamos a decir, reales, porque dependen del rey. Aquí se habla de las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, que en realidad son las reales fuerzas armadas, porque cuando hablamos de las ordenanzas, son las ordenanzas, las reales ordenanzas. Cuando hablamos de un decreto, es un real decreto. O sea que la componente real, yo creo que está desde el primer minuto, está ahí. Es el carácter institucional. Y es un símbolo, es un símbolo porque ocultar el cuerpo de Leónidas, que nadie sepa quién es Leónidas, para que el símbolo, que es el rey, es el símbolo de todos momento. Si tú pones en la pica la cabeza de Leónidas, es que te has cargado al pueblo espartano y has acogido el símbolo, la bandera en las guerras napoleónicas, y más pensando en Esparta, que era una nación
no digo militarista, pero con un gran componente militar, sí, como ya hemos visto. Y entonces, claro, si tú apuestas por esa, por ese poder militar, el caer de esa manera tan deshonrosa, hubiese sido, no digo el final de Esparta, pero hubiese sido una crisis quizás institucional en Esparta, ¿no? Hubiesen caído los griegos todos. Grecia hubiese caído en manos de Jerjes, seguro, seguro. Por la fundamentación. Eso, porque por mucha estrategia que tuviese Atenas, Atenas no tiene ese poder militar para hacerles frente. Aunque bueno, ya vemos que Temístocles había estado pensando en una armada, todo eso, pero era difícil. A mí eso me ha gustado mucho en la película, la conducción estratégica de cómo va llevándonos a... Pero en la conducción táctica, que es el escalón más bajo, hay dos detalles. Uno es cuando dice en formación, y hacen una formación perfecta, están perfectamente adiestrados. La formación en cuña, tal. Y luego, cuando dice, nos ataca la caballería. Eso me gusta a mí. Entonces, como sabemos, que los caballos no pisan. Ay, esa escena es preciosa. Porque además es una táctica de la antigüedad, utilizar el escudo. El escudo, tumbarse. Lo sabemos los dos por experiencia, porque en Zaragoza nos tiraban los caballos y no te pisaban. Entonces hemos tenido esa experiencia, ¿verdad?, consolidada. Pero es muy bonita porque además se muestra visualmente muy bien, con todo el poder del cine. En vertical se ve cómo la fila dice, caballería, caballería. Y luego cómo se... Estás esperando, ¿qué va a pasar? Y se tumban. Yo tengo que reconocer una cosa. Cuando oigo a Leónidas decir, la primera vez que vi la película, caballería... No entendías. Y digo, vamos a ver, caballería, si esto es donde tienen la caballería, o están diciendo que viene la caballería y salimos corriendo. Es otra cosa que no viene las máximas. Y entonces, claro, al ver el escudo caer, digo, claro, qué maravilla. Y luego se levantan y combaten. Sí, y combaten. Les rodean. Y luego hay otras añaganzas. Pero sobre todo eso, en las tácticas militares, de cualquier nivel se habla de la sorpresa. Entonces él dice algo, no sé, algo parecido, dice, preparan una acción de distracción, van a ocultar que atacan con caballería. Y sale la caballería por los laterales de la infantería. Porque entonces eran formaciones compactas que chocaban. Hay una incipiente orden oblicuo de Epaminondas que se ve ahí, pero es incipiente. Porque todavía no existía. Pero bueno, nos cuenta que van como en falange. Viene a decir que es como una falange, que es lo que rompe... Que lo va a romper ya definitivamente Alejandro cuando dice, pues esto de chocar así, masa con masa, no. Voy a atacar ahí como un cuchillo. Claro. Y en Gaugamela o en Gramico, 40.000 griegos, vamos a decir, se meriendan a 250.000 persas. Eso es por la estrategia. Y el hiperliderazgo de Alejandro. Y luego... Que manda la caballería. Luego nos fijamos en la parte de, dice, bueno, pues... tiran las lanzas, se ven cómo les proporcionan lanzas para que vayan tirando detrás de otro, como si fuesen lanceros de repetición, como si fuesen... Tienen gente que le da las lanzas. Y luego lo que les gustaba a los espartanos era el cuerpo a cuerpo. Porque ellos no tenían arqueros. El combate a distancia para ellos era indigno. Era indigno, Que ya hablaremos de la escena final de la película. Pero sí tienen unas lanzas que les permiten llegar... Más lejos casi con las flechas. Claro, más lejos que las... Y luego tienen una espada corta de combate, que es el cuerpo a cuerpo, y con la instrucción que tienen... Claro, no hay quien les gane. La ventaja es la maniobrabilidad, es tremenda, etcétera. Eso también se ve muy bien en la película, porque la habilidad ahí del director, con su dominio de la fotografía, es ver cómo Para mí la fotografía de la película es maravillosa. Ver las maniobras envolventes, las distintas estrategias, ver cómo unos poquitos son capaces de hacerse... El hostigamiento por la noche cuando van al campamento. Y yo, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero señalar una cosa. ¿Qué pasaba en la retaguardia? Porque la retaguardia también es muy importante. Y hay una escena que me parece fundamental, que es la conversación entre ellas. O sea, ahí el director hace la concesión a Hollywood de todas estas historias de amor que se meten, que no vienen al cuento y que no tienen. Tienen que llevarse. Y que no tienen. Pero hay una conversación entre ellas, la novia de Filón, y la mujer de Leónidas. Y entonces la mujer de Leónidas representa en ese momento el espíritu espartano auténtico. O sea, las mujeres en Esparta tenían un mayor papel que en otras zonas de Grecia, que no tenían ningún papel. No, es verdad, era una situación... Te veo muy espartana, te veo mucho de papel espartana. No. Pero está muy bien este apunte porque... Además, de todas maneras, no es que las mujeres en Esparta fuesen... No, pero, sin embargo, sí contribuyen en la sociedad, tienen un papel en la sociedad, evidentemente es el papel de tener hijos y educarlos, pero también participan de ese mismo espíritu. De austeridad, sacrificio, de todos juntos vamos a lograr un objetivo. Y es la mujer de Leónidas la que le dice a la joven,
No. Lo siento, pero esto es así. Tú eres sí, espartana y aquí... al chico le echan de la guardia y dicen... Exactamente. Tus armas. Hay que asumir las cosas como son y nosotros estamos acostumbrados al sacrificio. Claro, es que Esparta era una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, sí, lo que está diciendo Valentón. Es una filosofía de vida, lo coges, lo tomas o lo dejas. Está aquí bien reflejada, ¿eh?, en la película. Está, yo creo que está muy bien reflejada. A mí de los temas históricos en la película me han parecido que estaban bien tratados. Y también otro apunte. Sir Ralph Richardson. Muy bueno. Uno de los grandes actores. Evidentemente la gente más joven ahora, el público le suele hace un papel de Temístocles, pero era un gran actor británico que hizo todas las obras clásicas en el teatro británico y luego en Hollywood. Hizo muchas. Y en su papel de Temístocles está muy bien. Bordado. Además es que te llena. Lo que te va a decir te lo estás creyendo. Interpreta perfectamente. Interpreta muy bien. Interpreta, es una maravilla. A mí la escena de la asamblea. Sí, cuando dices. O el momento en que ya se ven por última vez Leónidas y Temístocles y está la suerte echada y bueno, pues cada uno acepta lo suyo. Hay una frase que ahora... Dice, también todos somos griegos. Sí, 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 sí. Y, no, pero cuando él, Leónidas, se contraponen el espíritu de Esparta y el de Atenas, y de Atenas ahí en esa despedida final, Javier, es muy importante. El momento estratégico cuando se pasa de la parte específica de un ejército a la parte conjunta, es decir, aquí hay una armada, aquí hay un ejército de tierra, si trabajan juntos pueden ganar, claro. Si trabajan separados no. Claro. Y iba a decir que también está el ejército del aire, es decirme por qué, porque hay una secuencia cuando sale Jerjes, que sale en ese trono, que lo que está atrás pintado, me lo dijo un oficial del ejército del aire, dice, es el escudo del ejército del aire, parecía, claro. Es como un pájaro puesto así, ¿no? Claro. Es un chascarrillo. Y esa parte conjunta está muy bien lograda. Y otra cosa que me ha gustado de la película, que también es otro apunte que he visto. ¿Te ha gustado la película, ¿eh? No, bueno, es que... vamos a ver, hay un, hablando del rigor, fijaos, en la actualidad el paso de las Termópilas es muy diferente. De cómo era antes. Si ahora vamos a las Termópilas, hasta nos encontramos entre las montañas y el mar una carretera. Sí. El terreno ha crecido. Ha crecido. Cuando se rodó la película, efectivamente, el terreno ya habría crecido. Y entonces se les dijo, bueno, les ofrecieron una zona del Peloponeso que sí era un escenario muy parecido a como debió de ser las Termópilas entonces. Entonces está cuidado hasta el más mínimo detalle, con escenarios naturales, utilización de extras, bueno. Porque el muro existe además, ¿eh? Sí, sí. El muro de las Termópilas es real, cuando están construyendo el muro en la película es que, había un muro. Yo también me quedaría luego con una parte final que no se ve, pero que sí la historia dice, es cuando ya Leónidas ve que le van a envolver, porque hay una patrulla que le avisa que vienen por detrás, el pastor. Dice la historia que cogió a los griegos y les dijo, los que estén casados, los que tengan hijos y tal. Lo dice antes de salir. Pero eso era para los espartanos. Para los espartanos, pero, los griegos, los 5.000 o 7.000 griegos que hay, se dice que se vayan, saben que van a morir, saben que van a durar, ¿para qué? Para preservar al ejército. Lo dice, los tespios dicen, nos quedamos nosotros. Y yo creo que eso es una lección. Una lección de conservar las fuerzas para futuros combates como en realidad se dieron. Una lección de estrategia, porque ya aquí decir. No es necesario que muramos más, porque esto va a durar una hora más, dos días más, esto está perdido. Pero él se queda. Él se queda dando ejemplo. Además de lo que se mandaron el mensaje, sabiendo, que dijo Jerjes, entrega tus armas, y resulta que dijo, ven a buscarlas. Y él sabía cuál era su destino. Porque el oráculo de Delfos se lo había predicho. Pues está fenomenal, pero nuestro destino es que tenemos que hacer unas conclusiones o que me digáis vuestra secuencia favorita. Empezamos por Javier, por ejemplo. Venga, pues yo tengo una secuencia que suena un poco como a chulería del rey Leónidas, que le dice, porque bueno, los persas, los general Leónidas con los espartanos no tenían arqueros. Ellos creían que la lucha a distancia no era una lucha, digamos, digna. Y entonces cuando le dicen, los vamos a liquidar, si no hacéis esto, si no rendís, os vamos a liquidar con las flechas y vamos a poner el cielo oscuro de flechas. Y dice el general, pues combatiremos en la sombra. Exactamente, lucharemos en las sombras. Muy buena escena. Es precioso, sí, muy bonito. ¿Y para ti, María Antonia? Bueno, yo... ¿Secuencia o secuencias? Hay una
que me ha gustado mucho porque me parece cinematográficamente muy bonita, que es el enfrentamiento con las tropas de élite, con los inmortales. Los inmortales. Porque teóricamente ahí hay mucha gente, no había tanta gente, pero la sensación es un combate duro, cruel, con una gran multitud. Es decir, los recursos que tiene el cine para con medios escasos hacer creíble una historia, y que estás en medio del campo de batalla y los estás viendo realmente cómo se batallaba entonces. Y bueno, también vuelvo a cuando, volviendo con Leónidas, cuando le dice, si quiere sus armas, que venga a recogerlas. Que venga a buscarlas. Sí, que venga a buscarlas. Sí, sí. Pues la verdad es que sí. Y yo suscribo lo que habéis dicho, vosotros, son dos escenas estupendas. A mí me gusta mucho lo de la asamblea. Ya sé que también. Me gusta la asamblea en el sentido de cómo va modificando, como ese pugilato que tienen con el otro que ha visto el oráculo, y la escena cuando se juntan el ejército de tierra, o las reales fuerzas armadas, como digo yo, tierra y la armada, el ateniense dice, y llegan los tespianos y dicen, oye, no empecéis nosotros que enloquecéis, y dice el Temístocles, dice, ha dicho que también son griegos, como diciendo, aquí hay un concepto nacional. Sí, exactamente, hay que utilizar esa escena, unidad. Sí. Tengo que decir que digo, no hay ni una pelea ahí, pero te está dando una carga de simbología tremenda, ¿no? La escena que señalas tú es lo mejor del guión. Para mí es el momento alguien ha escrito de cómo, eso para del decir, guión es sí, fundamental. Esto, aquí están los tres entes, el ejército, la armada o la marina y el poder real. Pues María Antonia Quesada, muchas gracias por estar aquí. Nada, a vosotros, ha sido un placer. Y Javier Gallegos, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues esperamos en las Termópilas o en otro programa. Mejor en otro programa. Sí. De acuerdo. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes les esperamos, como siempre, pues con las botas puestas.